Nos acompaña Fausto Ávila Campoverde, periodista deportivo aquí en el Cantón Girón, con quien vamos a hacer un breve análisis sobre lo que decíamos antes de la pausa, el florecimiento deportivo en varias disciplinas y por varios personajes que practican deporte aquí en el Cantón Girón. Fausto, bienvenido. En esta, bueno, la semana pasada presentábamos hace un rato una nota con Freddy Delgado, quien obtuvo una importante posición dentro de un campeonato internacional en la rama del judo. Pero esto ya también viene teniendo algunos pasos grandes que ha dado el deporte gironense. ¿Lo considera así usted? Estimado Eloy, el saludo cordial para usted y para todos los amigos televidentes de Visión al Sur. Efectivamente, creo que el deporte no está alejado de la realidad de los otros componentes que, valga la redundancia, componen o arreglan lo que es la estructura de un país. Y el deporte como tal, pues, tiene sus distintas disciplinas deportivas y cada una van en desarrollo, cada una van en adelanto, cada una va caminando hacia adelante. Lo hacemos siempre refiriéndonos al fútbol, ¿no? El fútbol, si regresamos 25 años atrás, Ecuador no tenía historia, estimado Eloy, y hoy pues tiene mucha trascendencia. Entonces todos los deportes caminan de la mano, todos los deportes caminan de la mano, y creo que el nuevo siglo, estas dos décadas, ya camino a la tercera década de este siglo XXI, pues efectivamente es una señal clara de que las cosas van adelantando, las cosas se van desarrollando, son deportes que han ido agregándose a la vida cotidiana, son deportes distintos, desde el fútbol hasta el judo, que tenemos hoy en día con mucho auge aquí en nuestro cantón, son disciplinas que se han ido acoplando, que han venido de otros países, el tema del fútbol desde Inglaterra, el tema del judo desde Japón, que lógicamente con el paso del tiempo van mejorando y sobre todo va teniendo mayores practicantes en nuestras zonas. Y merced a eso, a mayor número, mayores opciones de triunfo, mayores opciones de éxito. Decíamos, bueno, esto es lo que aconteció recientemente con Freddy Delgado. Pero este ya tiene una trayectoria y tiene nombres que han sacado a relucir el nombre que nos cobija a todos, el nombre de Girón. ¿En términos generales entendemos eso? Sí, bueno, o sea, hay trayectoria deportiva ya que podríamos decir en el Cantón Girón con participaciones no solamente domésticas, locales, sino fuera de la provincia y del país. Lógico, entendamos, ¿no? Justo estaba revisando alguna nota que nosotros también inscribimos con su apoyo, estimado Eloy, en Girón 360. A ver, el mayor éxito deportivo de Girón, nos remarcamos, ¿no?, a Esteban Lucero Álvarez hace 19 años atrás, exactamente 19 años, más o menos julio del 2004, es donde Esteban Lucero consigue la medalla de oro en Juegos Sudamericanos en los 400 metros vallas. Luego de eso, prácticamente tiene que transcurrir una década. Claro que hay algunos éxitos esporádicos, 2007, 2008, 2015, donde se consigue incluso una medalla bolivariana con Rommel Orozco, que si bien es un gironense poco conocido aquí, conocido en la zona, él nació acá, radica ya muchos años en Quito, y tal vez es un deporte no reconocido a nivel de lo que son los ciclos olímpicos. Sin embargo, cuenta, ¿no?, en la década inicial de este siglo, de este siglo, en la siguiente década, en la década que pasó, con éxitos a nivel de los deportes de artes marciales mixtas, y hacia atrás no encontramos mucho a nivel de que de Girón salten a la selección nacional. Y hoy es muy novedoso y es muy bienvenido de que en pequeño lapso, Eloy, a lo que usted se refiere, estamos hablando en este mismo periodo, dos seleccionados a nivel nacional, porque estamos hablando de Freddy Delgado. Y también ya en los siguientes días va a participar a Pablito Quito.
Entonces, es Él va a Lima a participar. él va a Lima desde el 12 al 16, no se sabe la fecha exacta de su competencia, pero eso remarca, ¿no?, de que definitivamente el deporte en el cantón también ha dado pasos gigantes, ha dado pasos en desarrollo, y merced a eso, lo que antes se contó en décadas, ahora lo estamos contando en cuestión de semanas. Bueno, y aquí podríamos también mencionar en cuanto a la actividad del fútbol, San Pedro del Pongo, del fútbol sala con la academia, que también tienen participación y roce nacional. Son dos temas también que se puede prácticamente articularlos, ¿no? El tema del fútbol sala es un deporte bastante nuevo. Si hablamos del fútbol, el fútbol con sus reglas y todo se inventan en 1867. El judo exactamente, no tengo el dato, pero entiendo que el judo nace en Japón entre los años 40 y 50. Llega a nuestro país entre los 60 y 70. El fútbol sala llega a nuestro país en los inicios de los 90. Es un deporte relativamente nuevo. Entonces todos han ido hacia adelante, por eso vamos viendo gente que más lo practica, niños, adolescentes, jóvenes que más lo practican. Entonces el fútbol sala desde allí entendemos de que es un deporte nuevo y por eso siempre me sorprende, incluso he conversado eso con ustedes hoy, de que el Coliseo de Girón no entiendo cómo se lo estipuló con tal magnitud, porque ojo, el Coliseo de Girón es el único en el país que desde el siglo anterior, porque estuvo ya planificado así, tiene las dimensiones de una cancha de fútbol sala. No termino de entender. Converso con uno, converso con otro, y nadie me da una razón de fundamento en decir por qué lo hicieron, digamos en términos generales, tan Como grande, que proyectándose. como porque proyectándose en el dos, en el, en la época de los 90, el fútbol sala recién estaba llegando al país. Y aquí, a finales de los 90, ya se hizo una cancha se dejó un espacio entre graderío y graderío, se dejó un espacio acorde al fútbol sala. Eso en tema de la academia, ¿no? Que también nos da, lastimosamente se quedó eliminado este año, nos da un relativo éxito porque al final Girón es uno de los pocos cantones que suena, que se nombran a nivel nacional en el tema del fútbol sala y con un escenario deportivo de bastantes comodidades, un escenario deportivo que en su momento prácticamente era un lujo. Y en el tema del fútbol, pues el deporte rey cada vez va avanzando más, cada vez va llegando a más sectores. Y acá, bienvenido, la familia Gómez Chimbo, pues ha decidido invertir tomando iniciativas, tomando inversiones al estilo con el paradigma del Independiente del Valle, intentando asemejarse. Va a ser muy difícil que logren ser el Independiente del Valle gironense, es casi casi imposible, pero la intención es copiar una parte de aquello y vamos llegando a esos espacios donde ya el fútbol también se ha adueñado de nuestro cantón a nivel de segunda categoría, algo que lógicamente no había absolutamente para nada en años anteriores en nuestro cantón. Bueno, y por cierto, este fin de semana existe San Pedro del Pongo con Valdor Bermeo. Y prácticamente con el resultado que se dio el día sábado, el hoy le cuento que Girón, a través de San Pedro del Pongo, están. El año anterior San Pedro se quedó, quién sabe, hasta de manera injusta, si es que analizábamos a veces un poquito con el corazón, pero este año ya parece imposible que no pueda clasificar. Realmente tendría que darse una catástrofe futbolística para que no clasifique. San Pedro está muy bien encaminado para ir a los playoffs. Es decir, es un paso más en el deporte de nuestro cantón. Ahora, volviendo justamente al tema de esto, de los buenos resultados de deportes, y hace algunos años cuando organizábamos esto del 8K, había algunos comentarios que decían, invitan o es una competencia que vienen personas de otros lados y se van llevando los premios. Particularmente, tenía ese criterio. Si es que no practicamos, nunca vamos a tener premios y siempre vamos a seguir trabajando o compitiendo entre nosotros. Yo le gano a mi vecino y con eso estoy contento. Pero la lección que quiero hacer notar con esto es de que estos muchachos, estos jóvenes, Pablo Quito, Freddy Delgado, ellos han tenido una visión, bueno, y obviamente los entrenadores, muy distinta a lo de decir compitamos entre nosotros y ahí nos estamos disputando los premios. Ellos han dicho, vamos a quitarle los premios a otro país, vamos a quitarle a otra provincia. Entonces, o sea, eso es algo muy meritorio. Definitivamente, definitivamente. Ahora, debemos entender, estimado Eloy, de que
desde la perspectiva que veamos, ninguna de las dos cosas están mal. El tema de que participen a nivel local, sí, pero ya en un torneo de menor envergadura, un torneo barrial, que normalmente se lo hace. Pero ya cuando se hace una competencia con fines, no sé si económicos, con fines ya de dar alguna jerarquía al que gane, lógicamente hay que dejarlo abierto para que puedan los nuestros tener roce con los demás. Porque el ejemplo del fútbol, hay un campeonato local donde juegan solamente con locales, pero con refuerzos extranjeros. Y luego, lógicamente, ya salen a competir a nivel internacional. Entonces, ni lo uno está bien y lo otro está bien, pero desde la perspectiva que se maneje y en los escenarios que se lo pueda analizar. En ese marco, definitivamente, el deporte ha cambiado bastante y si bien debemos pregonar de que se realicen estos eventos, pero tampoco podemos desarticular de que se hagan eventos locales, porque de lo contrario, ¿cómo vamos viendo quiénes son los prospectos? Pero sí está mal cuando pensamos en que hacemos uno a nivel competitivo y no invitamos a los otros. En temas selectivos, ahí es en donde tenemos que hacer a nivel estrictamente local, y de ahí sí ya salir a nivel fuera, dejar libre, para que vengan y medir fuerzas, porque lo contrario, si no medimos fuerzas el hoy, ¿con quién nos comparamos? ¿Cómo nos medimos? Solo entre nosotros. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Mm-hmm. Tenemos que hacer un diagnóstico comparando niveles entre los mejores nuestros con los mejores que vienen de fuera. Bueno, y esta situación justamente de las artes marciales, que es donde está sobresaliendo bastante, ya también viene con una trayectoria cuando en la liga se practicaba lucha olímpica, que empezó también a tener resultados hace algunos años, y donde también salió este otro joven, se me va el nombre, ¿es Orozco? Orozco es el segundo apellido, Padilla. Renato Padilla. Renato Padilla. Ahora, si bien pongamos un escenario, estimado Eloy, hace 10 o 15 años atrás, si alguien se ponía en la escuela, la posibilidad de fracaso de X deporte, hasta de fútbol, hasta de fútbol, Eloy, hace 10 o 15 años atrás, la posibilidad de fracaso era altísima. Los tiempos van avanzando, repito, los tiempos van avanzando, y ojo que el número poblacional de Girón no es que ha aumentado. Por tema migratorio, Girón no es que ha incrementado su población. Migratorio y el de desmembración tiene hace años. Ya, entonces el crecimiento de Girón es muy lento en tema poblacional. No podemos acusar de que ahora hay más gente, comparado hace 15, 20 años atrás. El asunto más bien es de que ya vienen de otra cultura. Ya estamos con otra cultura, bien o mal, pues las generaciones se dividen. Hoy estamos hablando de la generación alfa, antes hablábamos un poco de los que ya están más adultos, la generación Z, antes los millennials. Y los millennials, ¿a qué me refiero con esto, Eloy? A que estas generaciones ya son gente, de los millennials, supóngase, la mayoría de nuestro cantón ya son profesionales. Entonces ellos ven en sus hijos que tienen que darles ciertas actividades, que tienen que darles ciertos eventos recreativos. Entonces hay más intención, pero primero hubo más intención de poner escuelas formativas. Ah, ya. Porque si volvemos 20 años atrás, cualquier escuela fracasaba. Desde hace unos 8, 9 años atrás es que vemos que las escuelas empiezan a dar resultado, tanto así que incluso después de pandemia, ¿quién hubiese pensado? He hecho cuenta que más o menos en las tardes no menos de 250 deportistas diariamente en Girón están haciendo, y hablo de categorías de 18 años hacia abajo, Haciendo actividad deportiva. Es una barbaridad a lo que teníamos hace 15 años atrás. Entonces, merced a eso, a que ya son hijos de nuevas generaciones y estas generaciones ven en que sus hijos tienen que hacer alguna actividad, es por ello de que han tenido resultado las escuelas formativas. Más aún, la pandemia nos enseñó de que definitivamente no debemos estar en la casa, si no tenemos que hacer alguna actividad. Merced a ello, vemos más gente practicando, y lógicamente, a más gente practicando, mayores posibilidades de tener deportistas de éxito, como en el caso de los deportes formativos. Uno de ellos, lógicamente, el judo, porque antes sí, ya se tuvo éxito con lo que corresponde a la lucha, donde estuvo Renato Padilla, donde hubo incluso, Eloy, una chica de apellido,
no sé si es Joana o Samantha Lojano, que también fueron también, sí, seleccionadas de el Azuay. Tuvieron segundos o terceros puestos a nivel de este, de esta disciplina deportiva en, a nivel nacional. Y hoy, al tener pues más de 250 deportistas practicando fútbol, básquet, judo y otros deportes, hay este, no digamos que esta lluvia de éxitos, pero sí hay este momento son del deporte. Buenos pasos. Este momento del deporte que a mi criterio debe ser uno de los mejores momentos deportivos de nuestro cantón. Efectivamente, bueno, y enhorabuena aquí a nuestro cantón por esta situación positiva que se va dando y que la juventud vaya practicando deporte, uno por un estado de salud mejor y en buena hora que se vayan dando resultados y que estas personas que obtienen sus buenos resultados lleven el nombre de nuestro cantón hacia otros lados. Y eso es muy importante, estimado Eloy, de que primero mantenemos a la juventud, a la niñez, sobre todo en actividad, y por encima actividad de aquello, sana. En actividad sana, actividad deportiva, y por encima de ello, ojo con esto, padres de familia. Más allá, porque ojo, en el fútbol siempre se dice, y en, el, en los otros deportes ni se diga, porque en el fútbol el equipo queda campeón con 11 jugadores, pero en el judo queda uno campeón. Uh-huh. Entonces, más allá de que tengan éxito o no tengan éxito en el deporte como tal, sea fútbol, sea judo, sea lucha o cualquier otro deporte, sobre todo, imprime valores muy profundos en las personas. Uno de ellos, primero, en términos generales, va a formar grandes personas, grandes, grandes personas por encima de ser grandes deportistas y va a fomentar algunos valores como la responsabilidad, la buena conducta, la disciplina, la puntualidad, etcétera, etcétera. Desde allí, entonces, siempre invitándoles a que más bien los padres de familia vean en el deporte una de las formas, hoy en día incluso donde los niños pasan mucho tiempo en redes sociales, puedan hacer una actividad más productiva a la sociedad. Así es, y también de aquí el llamado a la sociedad, a la empresa pública, a la empresa privada, a apoyar estos talentos que van surgiendo. Ahí hay otro tema, ¿no? Ahí hay otro tema. Personalmente, con mucho respeto, nosotros venimos de hacer, tenemos de experiencia de periodista deportivo prácticamente 20 años, tenemos la experiencia de haber estado 9 años también en la función pública. Sí, el deporte necesita el apoyo de la empresa privada, que hoy incluso con estos temas de la imposición a la renta, si es que las empresas no quieren hacer la imposición a la renta, pueden apoyar al deporte. Son temas que se articulan muy bien desde la pandemia hacia acá. Sin embargo, no es una obligación. No es una obligación, yo creo que, lógicamente que a veces cuando no hay el apoyo se truncan ciertos fenómenos, ciertos, digamos que, potenciales de éxito. Pero no debemos esperar del apoyo de los demás. Jefferson Pérez, ¿alguna vez usted ha escuchado que alguien no le apoyó? No he seguido. Los del fútbol. Oiga, los del fútbol, a veces sí creo yo, y perdón, Eloy, que me tome unos minutos para esto. En el fútbol hay un montón de ejemplos, donde nunca necesitaron el apoyo de nadie, pero sí un sacrificio inmenso para poder triunfar. Vamos al fútbol, que de pronto no tiene comparación con el judo y cosas por el estilo. Moisés Caicedo está a punto de costar no menos de 75 millones de libras de esterlinas, que más o menos rondea los 100 millones de dólares. Ese es un premio, ese es un reconocimiento al sacrificio. Ese tipo de personas llegan a costar solo eso cuando no esperan nada a cambio. Jefferson Pérez, que tiene prácticamente también un imperio de patrimonio, nunca esperó nada a cambio. Hizo su esfuerzo, hizo su sacrificio personal. Desde allí, lógicamente que no todos los casos son así. Sin embargo, siempre hay que invitar a que no esperemos nada de que nos den. Si es que la gente nos colabora, la empresa privada, la empresa pública, bien. Pero si no nos apoyan, no culpemos a nadie. Efectivamente, o sea, eso es el apoyo, y viéndole desde una parte pragmática, también se lo debe analizar desde el sentido de que yo doy, a ver, empresa privada, doy a cambio de
publicidad, de promoción de mi empresa. Entonces, viéndolo desde ese sentido, es también como se dan y siempre ocurre eso en el área deportiva. Sí, sí, sí. Yo lo que me refiero es que más bien de que cuando a veces no hay el apoyo, no culpemos. No culpemos porque a veces... Ahí hay otro tema que personalmente, bueno, no es ahora el asunto. A veces tratamos, nos hemos vuelto una sociedad de que primero recibir para dar. O nos justificamos. Nos justificamos. Yo creo que debemos trabajar desde una sociedad de dar para luego aspirar a recibir. Pero yo creo que por suerte las leyes están yendo desde ese lado. Y efectivamente, repito, desde la pandemia hacia acá está manejándose proyectos deportivos en los cuales las empresas privadas, así sea la que pague $500 al año por renta, en vez de pagar esos $500 de renta, mediante proyectos deportivos, esos $500 van a apoyo a los deportistas. Bienvenido. Y si es que eso al futuro da un mayor flujo, un mayor éxito de los que practican X deporte, bienvenido. Más bien hay un llamado a que las empresas de Girón, yo entiendo que hay muchas empresas de Girón que pagan 500, 1000, 2000, $3000 al año en renta, si quieren apoyar un deporte, apóyenlo a través de estos proyectos que hoy tiene ya el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Deporte y el SRI, para que en lugar de pagar la renta, apoyen a los deportes. Bienvenido, bienvenido. Pero recalco, cuando no hay apoyo, no culpemos a nadie, porque también a veces falta un poquito más de sacrificio de cada uno de los protagonistas. Muy bien, gracias a Fausto Ávila por brindarnos su conocimiento y sus opiniones respecto a el deporte gironense, que como decíamos hace instantes, está en un buen momento. ¿Algo más que acotar, Fausto? Eso, no más, estimado Eloy, más bien invitar y esperemos de que estos éxitos deportivos, sobre todo... La semana anterior, estamos hablando exactamente del 28 de junio al 12 de julio, estamos hablando de 14 días, histórico para el deporte gironense. En menos de 15 días vamos a tener dos gironenses representando a la selección ecuatoriana, en este caso en el deporte judo. Esperemos que esto motive a que más padres de familia, primero más niños, se motiven a practicar un deporte. Puede ser judo, puede ser otro deporte. Y segundo, más padres de familia también vean de que en algo pueden ser útiles nuestros hijos estando en estas edades de adolescentes, y si después se enamoran de este deporte y terminan siendo profesionales, bienvenido. Veamos al deporte como una salida a tantos problemas sociales que hoy tiene el cantón, la provincia y el país. Bueno, y ventajosamente también hay las opciones ya. No tantas, no demasiadas, pero sí hay las opciones como para practicar deporte. Bueno, ahora tenemos judo, tenemos fútbol, fútbol sala, básquet y algunos otros deportes. Efectivamente. Gracias, Fausto, y gracias a la sintonía. Nosotros nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos enseguida con más informaciones.